Desde las armas que llevan hasta los misiles que vuelan sobre sus cabezas, el ejército estadounidense está cambiando desde cero. A finales de 2023, los soldados estarán equipados con 24 armas nuevas y otros sistemas de combate, ya sea con prototipos o con equipos totalmente operativos. Las dos docenas de sistemas que están desplegando, o se desplegarán pronto, constituyen el principal plan del ejército para actualizar totalmente las armas y equipos que emplean en prácticamente todas las áreas de combate de aquí a 2030. Sin embargo, la Fuerza Aérea Estadounidense no está muy lejos. Este cuerpo siempre ha superado los límites de lo posible en aviación, y su último avance no es una excepción. La Fuerza Aérea de Estados Unidos confesó haber desarrollado un arma capaz de aniquilarlo todo. Acompáñanos a desenterrar el último y más complejo invento de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En julio del año pasado, los senadores norteamericanos pidieron a los militares que aceleraran los esfuerzos para desarrollar armas de energía dirigida, DEW. El Complejo Industrial de Defensa del país, en colaboración con el Ejército, ha probado armas láser de alta potencia a un ritmo sin precedentes. Lockheed Martin, el mayor contratista de defensa del mundo, anunció recientemente que había entregado un láser de 300 kilovatios al Departamento de Defensa para su uso en futuras demostraciones de láser de alta energía del ejército. Se trata del láser más potente jamás construido para el Departamento de Defensa estadounidense. Fue construido por Lockheed Martin en el marco de la Iniciativa HELSI, Iniciativa de Mejora de Láser de Alta Energía, que permite ampliar la base industrial de energía dirigida y mejorar el calibre de los rayos láser. Por otro lado, la Fuerza Aérea de Estados Unidos acaba de sacar a la luz uno de los armamentos más vanguardistas que se han desarrollado en mucho tiempo. Según las fuentes, el láser táctico pulsado ultracorto, TUSPL, para plataformas militares es más de un millón de veces más potente que cualquier láser utilizado anteriormente. El Ejército Aéreo Estadounidense transformó rápidamente esta tecnología en un sistema de armas nuevo y muy versátil, que puede integrarse en una amplia gama de plataformas de combate. Esta tecnología láser sustancialmente mejorada tiene el potencial de aumentar significativamente las capacidades de la plataforma del ejército, y ya está creando revuelo en el sector de la defensa. Esta tecnología láser avanzada se encuentra aún en fase de desarrollo de prototipo, pero ya superó con éxito una serie de pruebas y es probable que se despliegue sobre el terreno en un futuro próximo. Veamos con un profundo detalle cómo funciona este láser. El láser táctico de pulsos ultracortos es extremadamente potente, con una intensidad máxima de hasta un millón de veces la del sol. Este láser tan avanzado y revolucionario está contenido en una unidad portátil compacta que las tropas militares sobre el terreno pueden llevar fácilmente. Cuando se activa, puede producir una secuencia de pulsares ultracortos que se concentran en el objetivo. Estos pulsos no se parecen a nada visto antes. Son tan rápidos y feroces que pueden cortar fácilmente el acero y otras cosas. Pero el láser táctico de impulsos ultracortos puede utilizarse para tareas no letales, como dañar dispositivos eléctricos o cegar a combatientes enemigos. Emplea un haz de luz de alta energía para producir impactos precisos y fuertes en el objetivo. Este es tan potente que puede cortar el metal, romper cristales e incluso dañar equipos electrónicos en una fracción de segundo. El nuevo y potente láser de las Fuerzas Aéreas Estadounidenses emite ráfagas de luz increíblemente cortas con duraciones de pulso que oscilan entre los femtosegundos y los picosegundos. Puede que no entiendas lo que significa, pero es realmente rápido y un femtosegundo es la cuatrillonésima parte de un segundo. Gracias a la duración absolutamente corta de los impulsos, esta nueva tecnología revolucionaria es ahora capaz de cortar, soldar y fundir materiales con una precisión extraordinaria. De hecho, es tan preciso que puede cortar minerales sin causar daños térmicos a la zona circundante. Como resultado, este láser es ideal para diversas aplicaciones militares, como la identificación y el alcance de objetivos, así como para inutilizar o destruir equipos hostiles. Cuando se dispara, su energía es absorbida rápidamente por la sustancia a la que se dirige, haciendo que ésta se caliente y se expanda con rapidez. Lo que es aún más intrigante es la reacción en espiral que provoca tras el impacto. La expansión causada por el contacto del láser provoca una onda expansiva que atraviesa el material y provoca una pequeña explosión en la superficie. A continuación, esta onda de choque raspa una pequeña cantidad de material de la superficie, dando lugar a un corte limpio y preciso. Basándose en lo observado hasta ahora, durante la serie de pruebas realizadas con esta tecnología láser pionera, se prevé que esta herramienta láser extraordinariamente avanzada e innovadora transforme una amplia gama de sectores, incluidos los no militares.
Si te preguntas cómo logra alcanzar tales increíbles niveles de potencia y velocidad, todo comienza cuando el láser empieza a ganar medios. En este punto, se produce una forma particular de material que amplifica toda su energía. Posteriormente, este material es estimulado por una corriente eléctrica, haciendo que emita fotones o partículas de luz. Un sistema de espejos y lentes da forma a estos fotones y los concentra en un pulso ultracorto. No obstante, esto es solo el principio, ya que este láser de pulsos ultracortos también incluye otras funciones avanzadas, como la duración de pulsos y el nivel de energía modificables, lo que permite adaptarlo a una amplia gama de aplicaciones diversas. Puede que hayas oído hablar de láseres en el pasado, pero el láser táctico de pulsos ultracortos está a otro nivel. La duración excepcionalmente corta del pulso le permite producir picos de potencia extraordinariamente altos del orden de los petavatios. Para ponerlo en contexto, es aproximadamente 1 millón de veces más potente que la energía media de toda la especie humana. La tecnología láser de la Fuerza Aérea Estadounidense, realmente única en su género, también tiene la capacidad inusual de realizar operaciones ópticas no lineales. Esto significa que puede interactuar con la materia de formas que los láseres normales no pueden. Por ejemplo, puede utilizarse para generar fotones de alta energía y plasma a partir de materiales sólidos. El potencial de esta tecnología es bastante intrigante. Y los expertos creen ahora que el futuro del láser táctico de pulsos ultracortos será mucho más brillante. Esta nueva herramienta tiene importantes aplicaciones militares. Podría utilizarse para derribar drones o inutilizar vehículos enemigos, o incluso para interrumpir las comunicaciones enemigas. Como tiene un alcance de hasta 1,5 kilómetros, también puede emplearse en diversos entornos. Como se indicó anteriormente, la revolucionaria tecnología láser de la Fuerza Aérea puede desplegarse en diversas plataformas, convirtiéndola en una de las armas militares más adaptables jamás creadas. Esto incluye vehículos terrestres, aviones e incluso barcos. La capacidad dinámica del láser táctico de pulsos ultracortos hace de él una herramienta crucial para cualquier misión militar. Según los especialistas militares estadounidenses, su tecnología es increíble y puede transformar la forma en que Estados Unidos defiende su territorio y protege a sus ciudadanos. El láser emplea fibras de alta potencia construidas con materiales especializados que intensifican su haz, permitiéndole ser excepcionalmente potente y preciso. Estas fibras están fabricadas con materiales especialmente recubiertos que intensifican la luz cuando pasa a través de ellas. El láser puede viajar a velocidades de hasta 300 millones de metros por segundo gracias a estas fibras de alta potencia, por lo que es casi imposible escapar o evadirlo. Esto le permite atacar con mucha más fuerza y precisión que los láseres ordinarios. El nuevo láser de la Fuerza Aérea también puede variar su longitud de onda, lo que es vital, ya que diferentes materiales absorben diferentes longitudes de onda de luz, por lo que ser capaz de sintonizar su longitud de onda es esencialmente lo que le permite apuntar a una amplia gama de materiales. El TUSPL puede maximizar su rendimiento para diversos entornos para poder sintonizar la longitud de onda de su haz. Por ejemplo, se puede utilizar una longitud de onda continua para adaptarse a los espectros de absorción de un determinado material o para reducir la cantidad de energía absorbida por la atmósfera, manteniéndose su intensidad a grandes distancias. Además, el TUSPL dispone de varias configuraciones de haces. Cuando se configura para emitir varios haces, este láser avanzado se vuelve capaz de apuntar a muchas amenazas a la vez, haciéndolo una herramienta de defensa muy eficaz. Aunque tanto el modo de haz único como el de haz múltiple del TUSPL funcionan con altos niveles de exactitud y precisión, la Fuerza Aérea incorporó una fusión de modo de barrido de haz en su más reciente tecnología láser. Cuando se ajusta a este modo tan potente, el láser puede escanear rápidamente una zona y apuntar a varias amenazas en poco tiempo. Esto es especialmente importante en los casos en los que hay numerosas amenazas, ya que permite al TUSPL eliminarlas a todas con rapidez y eficacia. Según varios especialistas militares estadounidenses, las configuraciones del haz del USPL, de la variante T, son lo que lo convierte en un activo vital de la Fuerza Aérea y lo que lo distingue de cualquier otra tecnología láser jamás concebida. Sin embargo, como cualquier arma de alta energía, este láser avanzado genera mucho calor, lo que puede dañar el equipo y disminuir su eficacia. Por ello, este sistema de armas cuenta con robustos y modernos sistemas de refrigeración que garantizan su funcionamiento al máximo rendimiento. El sistema de refrigeración del TUSPL usa tecnologías de refrigeración mediante aire y líquido, que trabajan conjuntamente para eliminar el calor del sistema. Mientras la refrigeración aérea emplea ventiladores a su alrededor, la refrigeración líquida transfiere el calor fuera del láser utilizando un refrigerante específico.
El láser más reciente del ejército aéreo también puede ajustar su nivel de refrigeración en función de la cantidad de calor, permitiendo que el sistema funcione con una eficacia óptima a la vez que conserva energía. No es de extrañar que esta tecnología láser se convierta rápidamente en una parte importante del arsenal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. El láser táctico de impulsos ultracortos no solo es una arma mortífera, sino también un arma muy eficaz y rentable que requiere muy poco mantenimiento y tiene una larga vida útil. Dado que no hay tiempo de despliegue con los láseres, son un instrumento excelente para la interceptación aérea, lo que los hace ideales para los sistemas de defensa antimisiles. Con este fin, la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2023 aboga por reforzar las defensas aéreas estadounidenses y aliadas contra sistemas aéreos no tripulados, UAS, UAV, cohetes y artillería, así como contra conflictos en Europa, Oriente Próximo y una posible guerra en el Pacífico Occidental. China, por su parte, también planea desplegar armas láser de alta energía. Especialistas militares chinos informaron en enero del año pasado de que el caza furtivo de quinta generación, J-20, podría estar equipado con armas de energía dirigida. A principios de 2020, la televisión estatal china anunció que el país estaba desarrollando una cápsula de ataque láser aerotransportada. Las empresas de defensa del país también presentaron sistemas de defensa láser en demostraciones, como el LW-30, que podría utilizarse para interceptar objetivos aéreos. Déjanos tu opinión sobre esta tecnología en los comentarios de abajo.